Tiempo de tertulia, riguroso directo, 22 horas 24 minutos. Tenemos la plataforma de WhatsApp disponible, hasta incluso si quieres hablar por teléfono, si quieres formar parte de la tertulia, nosotros encantadísimos. Último programa de la temporada y hoy estamos que tiramos toda la carne en el asador. ¿Cómo ha sido, don Iván Hernández? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien. Con la camisa del mensajero. No, de la Soca. ¿De la Soca? Sí. Ah, mejor, mejor. De la Soca. No, muy bien, encantado de estar aquí después de tanto tiempo. Sí, hombre, que ha sido complicado cuadrar contigo. Sí. O sea, que siempre aquí eres bienvenido. Hasta ahora estamos... Laborales, empresariales. No, y que hasta ahora otras veces pues estamos entrenando y ha acabado la temporada, entonces... Y ya es más sencillo, ya es más sencillo disponer de... Yo siempre que sea hablar de fútbol o estar en un campo... Yo ahí me vas a tener... Ahí se te va la posible, vida. Posible, sí. Se bendiga, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, me dejará defenderme, ¿no? No, te dejaré... Aquí. Tiempo de réplica, ¿no? Tiempo de réplica. Tiempo de réplica. Deja el teléfono ahí porque te voy a enviar WhatsApp a todo aquí. No, no, estaba subiendo la foto con Ricardo León, la estaba subiendo a las redes sociales. Estoy en la tele. Sí, eso es a mi madre. Tú sabes lo que me dice tu padre. Dice, yo veo todos tus programas, pero cuando llevas a mi hijo, dice. Sí, es que va a ser, lo veo todos los días. No sé más que discutir, pero bueno, ahora estará viendo. ¿No? Oye, es que, yo de aquí, fíjate que no lo he hecho, no lo hago mucho, pero quería felicitar a mi abuelo que hoy cumple 83 años. Hombre, y hombre, no hombre, he hombre. Podido, hoy, ya. Por cuestiones laborales, no pude pasar por casa. Eso. Te mando un beso. Eso no y ya mañana, excusa, mañana claro. Estamos. No, hoy he tenido claro. Un día de loco. Ha sido un día de loco. ¿Contaba? Nada, decía no, que nada, por... Darle paso a esto, ¿no? Por alusiones. Sí, claro, ya la ha subido, ¿eh? Sí, por alusiones. Ya la ha subido aquí la fotografía, ¿eh? Por alusiones a... No le den a me gusta ni nada de ese, ni nada de eso, o sea, pasen del rollo. Badaico que... Sí. Vamos, por un plato rancho, agüita. Casi nada, pero bueno. Templillo, hombre. Oye, bueno, vamos a ponernos un poquito serio, porque aunque sea el último programa... A Merkel, ¿no? Al aunque sea, venga, contéstale a Merkel. No, mister, me fundías demasiado. Además, yo sé que lo hacía de y dice, este va a ver lo que es correr. 15 minutos en las cañas y ya estaba echando la pota ya. Y no qué fino, ¿verdad? Nota. Sí. Ay, voy a echar la pota, ¿qué vas a decir? Eso es la típica. A este lo aburro. Sí, sí, a este, vamos. Además, fue el mismo año que empecé a narrar los partidos de Radio El Día, por eso no pude... Sí. Y aparte, yo no era de mucho entrenar tampoco. La fracaso. A mí me gustaba mucho el balón. No, me gustaba mucho el balón, pero correr muy poco. Bueno. Eso, lo de tu experiencia no lo notaba, sirvió para que conocieras todos los guachinches de la zona. Sí. No, y conocieras jugadores. Fíjate tú, el mismo año que Ricardo, el mismo año que yo estoy en el Ortaba, es el mismo año que sube Ricardo. Lo que pasa es que yo, cuando empiezo con la radio, no puedo seguir. Y además, sigo en el B, porque yo tenía 22, 23 años, tenía ficha sub-23. Y él ya jugaba con el... Que venimos a hablar de Tenerife, no de tu carrera. Si no, lo que lo oye se cree que es Maradona. No, es que estoy buscando equipo para el año que viene. El equipo aficionado, entonces tengo que... El Maradona de Taco. Llama a Manolo Jara, que él te confía con el equipo. Seguro, oye, vamos a hablar. Mi manager me dejó porque tenía que pagar él. Balance de la temporada, Iván, tú que eres más serio y eres una persona más respetable y honorable que este elemento que tenemos aquí. Gracias por venderme. No, por la parte que me toca. Balance de la temporada, ¿cómo lo ves tú? Tú que eres siempre de un perfil crítico, constructivo. Sí, no, aquí no se trata de querer hablar mal de nadie, ni mucho menos del club de nuestro equipo, básicamente. A mí me recordó, pues, estaban ahora ustedes hablando aquí con Ricardo y me recordó un poco a la temporada de Álvaro Cervera en segunda división, a la primera, la del regreso. Con un inicio malo, un momento mejor que nos ilusionamos y un final malo. Pues, y creo que así fue. No digo con esto de que Raúl Agné no estuviese a la altura porque... Viendo, sobre todo, a la hora que él se comunicaba con los medios, a mí me transmitía muy buenas sensaciones, pero yo creo que por el hecho de que trabajes bien no quiere decir que consigas buenos resultados. Sí es cierto que luego con la llegada de Martí y Fabián, porque yo sí me acuerdo de Fabián,
he tenido la oportunidad de hablar con gente que está dentro y me dicen que, pues que ambos tienen su cuota de protagonismo y hay veces que incluso me recuerda al mensajero que entrenó hace varias temporadas en ciertos momentos del juego. Pues con la llegada de Martí y ya Fabián estaba dentro, pero si asume ese protagonismo, pues el equipo endereza la situación y nos acordamos de. Entonces, siempre teníamos esa sensación de que nos hacía falta algo más para que el equipo fuese un firme candidato a por un playoff. Ganaba un partido, empataba tres, volvía a ganar uno. Creo que solo en una ocasión encadena dos victorias consecutivas. Entonces termina de faltar algo y creo que cuando nos pasan los tres partidos consecutivos en el que los arbitrajes nos perjudican, pues yo creo que ahí se pierde la chispa de querer pelear por poder meterte en ese playoff. Y al final, pues esperando ya que terminase esto, porque se estaba haciendo ya bastante largo. Sobraron dos jornadas, ¿no? Sí, yo no quiero ser ahora aquí media, ventajista, ¿no? Pero para mí alguna más. Ya estaba, sí, ya se veía muy lejos ya y yo me guío por sensaciones y no se veía ya que el equipo fuera un aspirante a estar en esos cuatro puestos. Uh-huh. ¿Seven? Bueno, la verdad que, a ver, al final el resultado es un poco, ¿no?, lo que tú has hecho, la media, ¿no?, que sacas de lo que has hecho durante Joseben, toda la... Joseben, acaba de llegar un WhatsApp, dice que te pareces a Lidia Lozano en Sálvame, siempre con el móvil en la mano. A ver, menos mal que por eso. No sé yo. Vamos. Yo el Sálvame, por suerte, por desgracia, no lo... No, que, pero menos mal que por eso, ¿no? Que no lo veo. ¿Esa es la de que te calles, Carmela, esa, no? No sé. No. Tú sabes, tú controlas más. Oye, campo coqueto este, ¿eh? O sea, un campo bonito, ¿no? Un campo coqueto, ¿no? Para caldo, sí. Deja terminar el cero. Luego bueno, se te pone... Sí, luego digo que no sé más que cortarlo. Bueno, Badeco es normal que corte por el timplillo. Venga, dispara, muchacho. Venga, vamos allá. Yo creo que al final el resultado es la media de lo que has hecho toda la temporada, ¿no? Y te pones a pensar, muchas veces en estos momentos pasa que te pones a pensar, bueno, si hubiéramos ganado el partido aquel, si hubiéramos ganado aquel, pues no. Porque también se ganaron otros, a lo mejor que no se mereció tanto. Y al final, lo que saca es lo que has hecho durante todo el año, ¿no? Es como el parcial de todos los estudios. Yo creo que el equipo tiene dos imágenes, ha sabido sobreponerse. Creo que, sobre todo, el club. Yo ya no hablo solo de entrenadores, ¿no? Solo del cuerpo técnico, sino yo hablo de todo un conjunto. Porque yo creo que aquí, desde que corta el césped, bueno, y hoy hay que saludarlo también, hasta el presidente, son culpables para bien y para mal, de todo. Yo creo que se supo reaccionar a tiempo, porque la primera vuelta las cosas pintaban como lo que estaba describiendo Ricardo León, e incluso se hablaba mucho en la radio, y es verdad que se supo dar un giro, se supo reaccionar y afortunadamente dar con el hombre clave. Eso es muy complicado. Lo decía anteriormente, el equipazo que tenía el Tenerife, aquel Tenerife que la idea era subir, que bajó a segunda B, yo creo que todavía nos estamos preguntando cómo pudo descender ese equipo. Pero no se dio la clave. Y el fútbol no es solo 11 contra 11, muchas cosas más, y que la pelotita entre. Totalmente. El Coco juega mucho. Hoy he escuchado un pequeño extracto de una tertulia haciendo balance y ya pues planificando la temporada que viene, y creo que no hemos aprendido. En junio, estemos diciendo hay que fichar a este para que este sea suplente, pues entonces nada, no se entrena, no se hace nada, y es lo que pasó esa temporada. El presidente vendió la piel del oso antes de cazarla, que a ver si la Unión Deportiva Las Palmas nos hacía el pasillo, y pecamos de humildad porque bajábamos de primera división. Entonces nos dieron una cachetada sin mano, nos pusieron en nuestro sitio y hicimos el ridículo. Eso sí fue un fracaso. Entonces,
Tenemos que aprender de los errores, pero todos, medios de comunicación, por supuesto que los que están dentro, porque son los primeros que tienen que tener los pies sobre la tierra. Fíjate que pasa una cosa, Iván, se ha pasado en los medios de comunicación y personas, por decirlo de alguna manera, y que se me entienda, autorizadas, ¿no? Gente de peso diciendo, falta un mensaje de ambición, falta un decir, voy a subir. Y luego dices tú... Yo creo que sería inequívoco. Es que es una cosa extraña, porque quien ha dicho en junio, julio, agosto de la pasada temporada, voy a subir, Valladolid, Almería... Mallorca, Zaragoza... Estoy seguro que el Leganés seguro que no lo ¿Y vendría. Y tú de los seis equipos que están hoy en playoff... Córdoba, Osasuna, Girona y Nástic. Salvo el Córdoba... Y el Osasuna. ¿Tuviste sí. que había una desbandada a principio de pretemporada que parecía aquello que sí, sí, que sí, no? ¿Verdad? Mira, ahí tenemos la clasificación. Pero que a lo mejor no estaba Osasuna entre mis candidatos, ¿no? Para mí sí. Es un equipo de primera división. Y acaba muy bien también la temporada, goleando. Y no hay que tiene muy buenos jugadores. Aquí nos costó la vida para poder empatarle. Y mira los tres que cierran antes de irnos a lo que es el descenso segunda vez. Valladolid, segunda vez, o sea, Mallorca y Almería, ¿no? Equipos de primera. Sí, sin duda. Que sí vendieron. Sin duda alguna. Y luego cuando descienden ahora otros tres de primera aquí, dice, wow, vaya segunda división más competitiva tenemos. Porque ahora tenemos 10 equipos. Zaragoza es el que yo no logro entenderlo todavía, pero... Pero tuviste la que se montó ayer. Sí, sí. Es que le pintaron la cara, literalmente. De todas formas, te digo una cosa. Nosotros sabemos, hablando que lo que comentabas antes, nosotros sabemos lo que vendemos, lo que no vendemos y cómo actuamos los medios de comunicación aquí, porque lo vivimos. Pero muchas veces pasa que fuera no vemos tampoco la información local. A mí, por tema profesional, me ha tocado vivir también en radio de otras dos ciudades en Península, como Santander y como me tocó en Toledo. Y los mensajes son todos iguales. Son los mensajes que quieres mandar para, pues, por diferentes, por marketing, por lo que sea y demás. Evidentemente, luego depende de todos los medios que haya en un sitio o en otro. Recuerdo a muchos entrenadores que vienen por aquí, incluso jugadores, que se quedan sorprendidos con todos los medios de comunicación que cubren la información del Club Deportivo Tenerife. Eso no pasa incluso ni con equipos de primera división, ¿eh? Hay equipos de primera división que no arrastran la mitad ni la mitad de prensa que arrastra el Club Deportivo Tenerife. Eso también lo sabes tú muy bien. Sí, sí. Y hasta en segunda B. Y el Tenerife está en segunda B. Entonces, también es verdad que es más fácil que el mensaje llegue de una forma u otra y luego tanto medio de comunicación, evidentemente también lo que hace es diversificar la opinión, ¿no?, que haya sobre lo que... Yo sí creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Sí, y por supuesto que no quiero ser crítico con el presidente porque su lado bueno lo ha habido y hay que reconocérselo, pero pues no solo hay que convocar a los medios en el club para ponerlos en su sitio, como pasó cuando descendimos de primera división. Vamos a tratar de llevar una línea informativa. Después, el que quiera cumplir lo que cumpla y si se hacen, si se gestiona mal, pues evidentemente va a saltar, porque el periodista tendrá que vender la información, pero... Si aquí cada vez que pasa algo, hablo ahora de los medios, yo he estado dentro tanto realizando labor de redacción como comentando pues las situaciones. Si aquí cada vez que pasa algo vamos a lanzar cohetes, yo creo que flaco favor le hacemos a la entidad. Entonces hay que tener cierto orden y la temporada de José Luis Oltra, que antes lo escuchaba, es que todo ayudó, pero José Luis Oltra una temporada antes está a punto de salir. Pierde 0-2 con el Numancia y esa temporada se iba. Venía Lopetegui. Era lo que sonaba. Te lo digo porque yo estaba trabajando en COPE cuando sí, eso. Sí, sí. Y al final se queda. Y esa misma temporada las cosas del fútbol, nos meten un gol en Gran Canaria en el minuto 94 y empatas la siguiente semana con el Elche en casa. Un partido donde nos quitan un penalti. Y yo decía, con estos 4 puntos de más, somos equipo de promoción en ese momento, que subían los tres primeros. Una temporada antes, es decir, la primera de José Luis Oltra. Como decía antes, ¿te acuerdas de?
temporada después del ascenso, fue una temporada donde no hubo un problema. No hubo un problema. Y que seguramente los había, pero no salían. ¿Por qué? Porque la pelotita entraba. Entonces, sí, los medios ayudaban también. Era una dinámica todo positivo. ¿Sí? Pero yo también recuerdo una dinámica totalmente negativa con un Tenerife metido en zona de ascenso cuando subían tres. ¿Te acuerdas? Con José Antonio Barrio al frente, sí, claro. Que era jornada séptima, jornada octava, estábamos arriba. Y luego se prescinde de José Antonio Barrio porque el entorno era, o la opinión de los medios, la pública y demás, no acompañaba. Son unas cosas muy curiosas las que, sí, yo, las que pasan en el... Lo recuerdo perfectamente. ¿Lo viviste también en COPE? ¿No estabas en ese momento? No, cuando eso no, pero sí fue... Vivía en La Laguna, lo recuerdo, por el tema de la universidad y iba al estadio uh-huh. todos los domingos y estaba pues muy al día porque siempre me ha gustado escuchar la radio. Y yo creo que hubo mucho personalismo por parte de los medios de comunicación. Uh-huh. El asesor deportivo era una persona vinculada a un medio, era Olas Bonales, vinculado a Radio Marca, y yo creo que se quiso desestabilizar mucho desde fuera. Carlos, tenemos WhatsApp para que la gente sí, participe. Sí, están entrando. Y además también número de teléfono para que la gente llame y opine con Iván y con Seven en propio día. Rifen la camisa Tete como aquella vez, pero toca por Face, no tengo Twitter. Ya la sorteamos, la regalamos al principio del programa. Está el número también, para que la gente pueda... Un ratito. Si quieres formar parte de la tertulia, es el momento de la temporada. A llamar. Las procesiones son obras de arte por la calle. Sí, señor. Y vámonos a... se respira mucho negativismo, ¿no, Iván? Esa yo creo que... Sí. La procesión va por dentro. Vamos. ¿Qué te inspira a ti ahora, Seven? ¿Qué te inspira ahora a ti este parón? ¿Convocatoria de elecciones? Parece esto también un poco... ¿Se va a hacer un estadio? Bueno, yo no voy ni a entrar a lo del estadio. Yo... Hay dos precandidaturas, la del señor Quintero, la de Pierre, que se presupone. Parece que don Miguel Concepción también va a dar el paso y quiere repetir. Yo creo que al final el aficionado, sé corto, el accionista... Sé corto porque al final nos da las dos. Yo creo que el aficionado, el accionista, al final va... a saber elegir qué es lo mejor para el Club Deportivo Tenerife. Va a saber elegir qué es lo mejor para el Club Deportivo Tenerife. Y evidentemente esa elección la hace por vivencias, experiencia y por lo que le va a dictar, no solo eso, sino no solo la parte deportiva, sino todo lo que se ha hecho, todo lo que viene de atrás, todo lo que llega un momento en el que el club... toca, no el club, a la gente que pertenece al club, es decir, todos esos accionistas, toca mirar, analizar mira, la situación. Ya se sabe cuándo se inaugura el sambódromo de Quintero. Bueno, la gente también. Bueno, yo creo que al final la gente va a saber pues lo que tiene que... Hombre, que al final yo creo que puedes hacer un estadio, que puedes yo creo hacer que tú... Pero, no es por llevarte la contraria, pero ahí está el pescado vendido. Sí, no. Vamos a ver, el pescado. Yo como accionista tengo una acción, no puedo hacer nada. Y es muy difícil que... Sí, pero son unas elecciones, pero no son reales. Es una sociedad anónima. Porque no todos tenemos el mismo poder. Y ojo, que si tienes ese poder será por algo. Sí, sí, cuando sí. Cuando el club lo necesitaba, ahí estuviste tú. Claro, no, eso ahí es donde quería... Si es una persona un voto, entonces hablamos otra cosa. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Lo que acabas de decir tú ahora es donde quería llegar, pero es un proceso en el que no va a ser... Para que fuera una persona un voto... Hay un pasado, evidentemente. Tiene que haber, y tiene que haber más de 8.000 también. Sí, no, y hablamos... No, habla, sí, sí, que sí. Es la media, si al final van a votar 8.000, de los 8.000, el 40% pues no ejerce, porque al final... Mucha gente dice, pues no, ay, qué sé, pues sí, pues no. Al final es que luego... Sí, no, sí, ahí es donde quería llegar, lo que comentas ahora, ¿no? Que al final, ahí lo tienes claro, yo siempre lo he dicho, hay que estar en el momento, tienes que poner un dinero y, oye, olé. Sí, sí. Porque arriesgas tu patrimonio, arriesgas todo. Sí, perdona una cosa. Lo bueno del nuevo estadio es que si el partido está aburrido, sales a darte un chuzo o a bailar samba. La peña le encanta un vacilón, ¿eh? Como el partido con la Ponferradina, ¿no? Lo mismo. La peña se va fuera a bailar.
Y luego, por aquí, dos cuestiones para todos. ¿Qué posiciones reforzarían ustedes? Y la otra es, una vez acabada la temporada, ¿no hubieran convocado elecciones ya? Quintero, presidente. Recuerden que hay WhatsApp y que hay número de teléfono para participar. Sí, sí, sí. Están. Yo las hubiese convocado ya antes de terminar la temporada para aprovechar al máximo este periodo veraniego. Si te fijas las elecciones en... Me viene a la mente ahora de Real Madrid y Barcelona, que no quiero hablar de ellos ahora. Sí, pero fue justo después de... Se hacen siempre... Sí, se termina y... Se termina la temporada y empieza... Claro. ¿Por qué? Porque al igual se da el sorpaso, palabra ahora que se va a escuchar mucho en estas dos semanas. ¿Y tú crees que Quintero y... no sé? No... Pregunto, yo pregunto. Soy demasiado incrédulo con... yo desde hace un tiempo para acá, pues... Por mi función laboral, pues he tenido algunas personas que van por la tienda y te comentan gente que se ha reunido con él y que en un principio van con muchísimo escepticismo y no me sale la palabra ahora, pero muy incrédulos, ¿sí? Y terminan convencidos. Yo no lo veo. En España todos los modelos de... Ese tipo de inversores han fracasado. Yo miro el tema por otro lado, ¿no? Y yo digo... Reclamo turismo, sí, el tema de barco. Lo primero que en zona portuaria no puedes hacerlo, porque la zona portuaria es del gobierno de España. Sí. Eso no es... Él decía lo contrario el otro día, como que por el hecho de estar en la autoridad portuaria se agiliza los trámites. Yo desconozco... No, la declaración de impacto ambiental, que tú tienes que mandar el proyecto a Madrid y ver si esa declaración de impacto ambiental hacia medio ambiente y demás, ya eso, estamos hablando de 3-4 años, ¿no? Para que te contesten positivo o negativamente. No se puede acelerar. Y aparte que no es un terreno que sea tuyo, sino que es del Estado. La comparación... con la desafección de la autoridad portuaria por parte del auditorio y del parque marítimo, es distinto, porque eso es, por ponerlo así, esta es la autoridad portuaria, todo esto forma parte de la autoridad portuaria, pero esto no se usa. Entonces, como no se usa, tú puedes... Yo no lo veo. Tú puedes sacarlo, pero esa zona de donde él dice no está en desuso, porque hay unas plataformas feísimas, horribles, escandalosamente nefastas para la imagen de Santa Cruz, que al mes te dan 1 millón de euros a la autoridad portuaria, en conceptos de tal. Entonces, si tú me dices, no, ¿qué se va a hacer en otra zona? Digo, ah, pues muy bien, como se decía de los terrenos de Olla Fría, ¿no? Sí, hay uno que dice por aquí, Quintero flipa. No sé, yo quiero ser respetuoso. Bueno, también, sí, porque probablemente tú me dices tú que es otra zona y te digo, ah, vale, pero es que concretamente ahí, chico, es que lo... Tendrá detrás un equipo de expertos, espero, arquitectos, ingenieros de... De obra, pues, puerto, sí, de camino. Sí, de... Puerto, de camino. Perfecto. Pero yo... es que el Tenerife solo ha estado en primera división 4 veces. De las 4, 3 ha descendido el siguiente año. Y solo estuvo, creo que fueron 11 temporadas consecutivas. Que sí, que tocamos, para mí tocamos la cima y creo que no vamos a volver a verlo. Y no quiero ser pesimista con ellos, pero eso de semifinales de lo que ahora es la Europa League, no, bueno, señores, no soy pesimista. Villarreal es más pequeño que nosotros. Vale, pero es otra perfecto, historia. Pero que no, es que... Miremos nuestra historia. Sí, por supuesto. Y vamos a ser humildes, en serio. Yo creo, Iván, que una propuesta más sensata... Para llegar a donde llegamos, ¿cómo terminó el Tenerife endeudado? Que si no es por el apoyo público, probablemente no hubiésemos conseguido lo que hemos conseguido. Que nos cortaron el grifo de Caja Canaria y casi desaparecemos. Y nos creemos que somos el Atlético de Madrid. El Sevilla subió un año con el Tenerife y no volvió a bajar más. Y tú escuchas a Monchi dándote una ponencia y flipas, pero de lo que aprendes. El Sevilla asciende y empieza a vender
empieza a vender jugadores, ¿no? Empieza a vender, empieza a vender. Y una deuda que tenía, pues por ser similar, entre comillas, como la que pudo tener el Tenerife, empieza a bajar y empieza a nivelar y empieza poco a poco a equilibrar. Pero no nos olvidemos... Es que aquí tuvimos la oportunidad en su día de vender a... jugadores que me van a venir a la mente. Sí. ¿A Redondo? Redondo salió. Pero se pudo haber hecho caja cuando tal. Recuerdo Federico Lusen. Jokanovic. Y el presidente, Emerson, en paz descanse, decía que el Tenerife no era un club vendedor. Es decir, cuando pudiste ponerte a la altura de verdad de a lo mejor equipos que han tenido sus vaivenes, pues no, porque tenías ese pensamiento. Y pues mira, aún así llevaste el equipo donde lo llevaste. Yo, ojalá me equivoque, me tenga que comer mis palabras, me pongan este vídeo para decirme, pues mira cómo pensaba, y ojalá pueda yo sentarme en una butaca y escuchar el himno de la Champions. No, en serio, ojalá pudiese, pero no, vamos a tener los pies en el suelo. Y hace falta eso, hace falta un estadio, hace falta... No. Hace falta Ronaldinho, hace falta... Lo que hace falta es acertar con las pequeñas decisiones, es decir... Yo hoy, por ejemplo, abro el diario digital, el dorsal, y dice Nacho Inza en la órbita del Tenerife. Y a lo mejor me llama más la atención que Ronaldinho. Porque un futbolista... Ronaldinho, no, si viniese, no creo que vaya a jugar. Pero tú entiendes lo que te digo, ¿no? Este señor lo vende como que sí, ¿eh? Sí. Este señor lo vende como que sí, ¿eh? Pero siendo un poco realista en ese sentido, digo, Nacho Inza es más realista. Te va a aportar algo más de realidad, del domingo a domingo del Tenerife. No puedo opinar porque solo lo he visto las veces que se ha enfrentado este año contra el Tenerife. No puedo opinar. Sí, pero, es decir, pero no lo ves tú el secretario técnico en este caso, en caso de que sea verdad el tema de que tendrá de su que scouting, tendrá su scouting, sus informes, y puede pensar o no que si es del perfil de lo que necesita el equipo, con la opinión del cuerpo técnico. Yo, si me pongo a hablar de Nacho Inza ahora, a ver cómo termino, ni idea. Yo es que, sinceramente, decir que te traes a Ronaldinho y van de bar en bar, tranquilamente, como lo llaman en Sevilla, le dicen de bar. Yo creo que es un poco reírse de la gente, en serio. Eso es cachondearse de la gente. Porque estamos hablando de fútbol, estamos hablando de realidades y no estamos hablando de traer... Es que, vamos a ver, sinceramente, vamos a poner que vengan. Genial. En febrero tenemos el carnaval. Pero ¿qué ha hecho? Genial, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Van der Vaart? ¿Qué ha hecho Van der Vaart? ¿Qué ha hecho Van der Vaart en el Betis? Que nada, si está lesionado y está vamos, que lo llaman de bar en bar. En la presentación lo comentaba Monchi en el congreso de entrenadores que se hizo en ADG el año pasado en verano. Ahora justo va a ser un año que se celebró, que en las presentaciones se tuviesen cuidado porque Van der Vaart decía que su intención era, no sé si dijo, ganar la Liga con el Betis. Pues si no fue en la play contigo, parece que... No, yo no lo tengo. No, pero es que, sinceramente, yo me he puesto a ver partidos de Betis y digo, me gusta ver, porque Van der Vaart, tengo que decirlo, un jugador que me encanta. Cuando jugaba, de verdad, en su época, fue un pedazo de jugador. Lo fichó el Real Madrid. Y jugaba, un crack, pero pedazo de jugador, una zurda como... Sí. Pero Van der Vaart ya está para... Pero, sinceramente, que no es que venga segunda, es que es profesional, tiene que competir. No estamos hablando de que, viene Van der Vaart al equipo aficionado, tal, se va, vamos a jugar con nosotros. No. Vale, que lo pone a jugar, pero un jugador que se ha pegado el 75% de la temporada lesionado y demás. Yo no he visto. Lo vi un partido. Yo no he visto ni un minuto. También era que cada vez veo lo menos fútbol por lo vi un partido, pero... 25 minutos y sí, bueno, lo ves y tal. Pero no lo he visto más. Y mira que he visto. Del Betis he visto muy poco. Yo he visto un poco de Betis y me gusta más ir a ver. Pero a Bruno. He visto a Dani Ceballos, he visto, ¿sabes? Sí. Rubén Castro. Los pocos partidos. Un jugador que a mí me encanta y me gusta ver. Los pocos partidos que yo he visto del Real Betis este año. Yo, por un momento pensé que si no seguía en el club por bajo rendimiento... Sí, no sabe uno... Mira, vamos a hacer caso a un espectador. ¿Qué posiciones reforzarían ustedes? Yo creo que en todas las líneas. Sí. Es que depende del objetivo. Dice, lo que hace falta es quitar a Serrano y fichar a Quique Medina. Vamos por partes. Sí. ¿Qué reforzaríamos? Yo, por todas las líneas, habría movimiento. Creo... Caso del lateral izquierdo, salen los dos, Saúl y Urtenechi, ambos son cedidos. En el lateral derecho, pues ya Cristian no está. Si te quedas con Raúl Cámara, pues
creo que Cámara tiene una edad, sí, que tampoco que sea un viejo, pero que... En el caso de los centrales, pues yo personalmente, si no se cuenta con Jorge, buscaría una sesión tipo Carlos Abad este año, por ejemplo, un sitio donde sea puntero. Dicho, yo personalmente, perdona Badaico, personalmente considero que Jorge tiene que estar en la plantilla, pues... Cuando ha estado, para mí lo ha hecho bien. ¿Que lo ha hecho mal? Pues estaría bueno que no fallase también. En el centro del campo ya están diciendo que sí, Javi Lara no sigue, que escuché hoy otro que tampoco seguía. El caso de Moutinho estaba ahí. Jairo. El tema de Moutinho depende de lo que pase en Mallorca. Aquí podría venir. El caso de Ricardo nos sigue también. Que... Lo de Javi Lara, evidentemente, él tiene un caché económico importante. Y a lo mejor, pues para. A lo mejor, ya te hablo yo desde el desconocimiento. A lo mejor no entra en el plan de ese 4-4-2 que tiene. ¿Cuál es el objetivo del año que viene? No lo han dicho. Ellos sí lo tendrán claro, supongo. Es un club profesional. Terminó la temporada ayer, ¿no? Pero yo me imagino que eso está más que marcado ya. Ellos tendrán, supongo que, evidentemente. Claro. Yo deduzco que. Deduzco. Sí, que no es un club de primera regional, con todo mi respeto. Reconocer el representante de Javi Lara que su intención era volver a primera división, que existían ofertas para que Javi volviera en este caso a la primera división. Creo que el paso del por aquí no podemos valorarlo como es. Ya, y él viene en un estado de forma... No jugaba, lleva mucho tiempo sin jugar. Y claro, no tienes ese periodo para poder adaptarte. Cuando ficha creo que son 3 semanas sin jugar y ya aquí estamos alzando la voz de ¿hemos fichado o qué hemos fichado? Y entra, hace... Dos buenos partiditos, un gol de falta que nos da puntos. Sí, y poco más, ¿no? A mí el partido con el Zaragoza aquí me gustó muchísimo. Hizo grandes minutos, sí. Lo que pasa es que luego... Creo que a Javi Lara podremos valorarlo si te hace su mes y medio de pretemporada. Dice, lo que hace falta es quitar a Serrano y fichar a Quique Medina. Serrano solo trae fichaje. Y Moutinho, ¿dónde salió el jugador que en su casa no lo conocen? Si Quique Medina hace lo que ha hecho Alfonso Serrano, creo que tiene que salir de la isla. No puede vivir tranquilo aquí. Como somos en esta isla de pasionales con el fútbol, creo que tendría problemas para poder residir en la isla. Dicho, no estoy exagerando. Ha dicho Jorge que no veía con malos ojos él salir, como decía Iván, una sesión para... Jorge que para, sigue para tener más minutos, en el draft de jóvenes promesas, o no sé bien el nombre. Sí, de los más... Está entre los 55 mejores futbolistas en su edad, en su rango. En ese baremo de edad, sí. Bueno, a ver qué es lo que... Carlos, has logrado, creo que es la primera vez en la televisión. ¿Que Seven esté callado? Me adelanté lo que ibas a decir. Bueno, pues yo creo, evidentemente, un portero. Tienes que traer un portero para... Tienes que... ¿Pero entonces ya Ángel Galván? Tienes que traer un portero o subirlo al canterano. No, traerlo, no. ¿La idea es Ángel Galván? No traer un portero. Subirlo. Los entrenadores de la base hablan maravillas de sí, Lalo. Sí. Yo no estoy hablando que lo traigas de Filipinas o que lo traigas de Madrid. Estoy hablando que tienes que meter un portero, sea de la cantera, ojalá sea de la cantera, ¿no? La banda derecha completo, la banda izquierda al completo. La pareja central es, yo creo que dos centrales como Carlos Ruiz y Germán. Yo creo que sobre todo la segunda parte de la liga han dado buen rendimiento. Los dos tienen a Jorge y ya. No hubiese renovado a Germán. Tienes a... Sí, para mí se lo ha ganado. Sí, no, y tienes a Jorge y tienes a Alberto, que son canteranos, son jugadores que tienes ahí, juegas con eso también. Pareja medio centro, tienes que traerte un medio centro además competitivo, alguien que, creador. Creador, que cree y demás. No, Iván, ya tienes bien cubierto. Para mí lo tienes. Dos bandas. Aitor San, vamos a olvidarnos del Aitor San, aquel que era tarjeta por partido. Sí, pero ya. Aitor San tiene ya 32 años, ya Vitolo tiene 33. Nada, Roger Milla jugó un mundial con 43. Que no es lo mismo aguantar 42 jornadas, todos los partidos y tal, sino que a veces que uno también necesita
tener un poquitito de fondo de armario. Hay lesiones, hay sanciones. Sí, por supuesto. Hay cosas. La temporada es muy larga, son 42 jornadas, evidentemente. Y ya lo comentó Ricardo antes aquí, dice, yo empiezo que no y termino que sí, y no que termine que sí. Que terminó, ¿cómo terminó? Yo, personalmente... Aquella temporada del ascenso. Creo en el filial. Creo que hay jugadores interesantes, no para que... Para que quede bien el tema de pretemporada de que van 10 canteranos. No, 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 no. Yo recuerdo unas palabras de Miguel Ángel Ramírez, es decir, si nos vamos a segunda B, nos vamos a segunda B, pero nos vamos con los nuestros. Y el tiempo le ha dado más que la razón. Yo, mira, yo soy de los de 11 canteranos, tener 11 de la tierra y todo eso, ¿no? Pero también te digo que muchas veces... me molesta que por el tema de ser de aquí estés más pendiente a sacar la cara y decir es que no nos dan la oportunidad que de enfundarte el mono de trabajo y ponerte a trabajar al mismo nivel o por encima que otros muchos, ¿no? Tenemos un ejemplo con Nano. Exacto, mira, Nano llega un momento en el que se le sube la cosa a la cabeza, se ve el sustituto de Ayose, se ve no sé qué, con todo lo que esa nebulosa. Y aprendió, seguramente aprendió. Sale de aquí un año, a trancas y barrancas, no juega, porque tampoco podemos decir que haya salido y que haya jugado, porque no prácticamente no, sí, que no vamos, jugó. Fue discreto. Pero vuelve el tipo por aquí y dice, quiero ser futbolista. Él se lo ganó. Centradito. Desde un primer momento se lo ganó marca en Numancia y después es cierto que tiene una serie de accidentes en lo deportivo. Hablo, pues en este partido Agné comenta que le dice que está con fiebre, no decide ponerlo. En otro partido en el calentamiento se lesiona. Cuando entra e intenta hacerlo bien, un choque en el partido con los Osasuna que se lo tienen que llevar... aún así, creo que ha estado a un gran nivel, ¿no? Y a la vista están esas presuntas ofertas de otro... Creo que es normal, ¿no? Y los goles que tiene por minuto, o sea... No, y una cosa que tú como entrenador valoras más que cualquier otro de los que vamos a sentarnos al estadio o delante del televisor a ver el partido, la lucha, cómo se mueve, cómo tal. Sí. Y también alguien, no recuerdo si fue Ramón Hernández en Radio Marca... perdón si me equivoco, decía que los mejores minutos de Nano y los grandes partidos de Nano eran con el Choco Lozano al lado. Lógico. ¿No? Para, y el Choco Lozano que podría por lo que juego, he leído, podría ampliar esa sesión y volver a tenerlo un año... Yo hace un año era de los que no entendía el fichaje del Choco Lozano, auténtico desconocido, sus números no eran sugerentes, ¿sí? Pero no es que me callase la boca, sino yo dije, no lo entiendo. Pero, evidentemente, como dije antes, ahí hay un scouting detrás, o quiero creerlo, y por supuesto que lo conocerá más que yo. Para una pareja de centrales, cuando se ven con Nano solo arriba, creo que es fácil poder marcarlo, siempre jugando al espacio... Entonces yo creo que una de las cosas de Nano es cae mucho en fuera de juego. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un jugador que va al espacio, uh-huh. No es de venir a asociarse. Entonces, ya con otra referencia, con un poderío físico, para mí técnicamente en segunda división, sobrado, que es Anthony Lozano, ahí es donde veíamos cuando hacía daño de verdad a Nano. Entonces, coincido en si fue Ramón o quien fuese que... Sé que fue una tertulia. Incluso tirado a banda, Nano. Para eso está Serrano, que es el ojeador del Tenerife. Sí, para el tema de esto que estamos haciendo nosotros, jugar un poquito al PC Fútbol. Monchi comentaba ese día que cuando él era el delegado del Sevilla, le proponen la dirección deportiva. Y la dirección deportiva la componen 16 personas. ¿Cómo? Tenía Martagón, tenía ahí un... No sé si tenía Rafa Paz por ahí, pero... Tenía un... No, 16 personas encargadas de... Y así te salen los Krychowia, los Konoplyanka y todo. Tú aquí dices que tienes a 3 personas en la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva. Derrochador, que si no sé qué... Que aquí
vamos, aparte, si... luego aparte que no olvidemos que no olvidemos que todo un Tenerife que al final está cogido, que tienes 4 empleados o 5 empleados y que si tienes un sexto ya te trastoca y que al final, pero bueno, que... El modelo actual para mí dentro del club no ha tenido éxito ninguno. No, a mí no me puedes vender la moto de que el caso del División de Honor no gana, pero es que los jugadores llegan. No, los jugadores tienen que llegar, si no para tu cadena de filiales tiene que estar orientada para que sean profesionales. Pero es que después tienes que competir y hay que... el inciso que haría lo que comentó Merkel antes es que hay que formar competidores. Uh-huh. Y no puede ser año tras año... ¿Has dejado callar este? ¿Y eso? Yo no. No, estoy mandando un WhatsApp para opinar. y eso es complicadísimo. Complicadísimo. Oye, mira, ya me están poniendo que tenemos que terminar. Me da muchísima pena terminar la temporada, ¿no te imaginas? Porque se acaba la temporada. Se acaba aquí todos los 42 programas que hemos hecho. La Eurocopa, vamos. Imagínate, ¿no? Señores, nos vamos con todo el dolor de mi alma. Carlos, quiero salir contigo. Me gusta tu cabello. Ya estaba eco así. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde aquí pues, a todas las personas que han venido, como hoy ha sido Iván, como ha sido Seven anteriormente, pues a todos. Voy a quitarme el pinganillo porque se me está colando el himno del Tenerife por un lado y por el otro y voy a terminar loco. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado, que han venido, que han participado, que han formado parte de Fútbol4.com aquí. Agradecer también, evidentemente, a todos los que han estado al otro lado del televisor, que nos han seguido, que nos han hecho pasar ratitos impagables. Cuando uno va por la calle y te hacen algún comentario sobre el programa, sobre Badaico, el 90% de los comentarios, ¿dónde dejaste Badaico? La gente cree que vivimos juntos. Ya, bueno, la realidad es que no. No. Se ha convertido en un icono mediático, el caballero. Tipo, vamos, ha sido una cosa bárbara, ¿no? Espérate, estoy a ver cómo salgo. Estoy leyendo otro WhatsApp. Cuidado con el que está a tu lado, que cuando viene la cuenta para pagar se va a llamar por teléfono. Este te conoce. No, este fue ese buen día. Este fue ese. No, dice que está a mi lado. El que envió el mensaje, digo. Ah, vale. No. Es un señor que lleva interactuando con nosotros un rato. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Oye, a que son las 11 y 6 de la noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo de Canal 4. Algo a lo que, por lo que estaré eternamente agradecido. Y yo no sé a quién más agradecer. A mi familia por aguantarme. A todo el mundo. La verdad que ha sido una temporada fantástica, maravillosa, televisivamente hablando. Muchísima repercusión. No es sencillo competir con otros grandes y ver el resultado que estamos viendo. Eso intentamos hacerlo con la mayor humildad, con la mayor ilusión, sobre todo, muchísima ilusión y muchísimas ganas por intentar, sobre todo, entretenerles. No ha sido un programa o no ha sido una temporada en la cual predomine la noticia, que estamos buscando la noticia bajo las piedras y tal, sino intentamos que llegue el lunes por la noche y que se sienten, vamos a ver a los locos estos, a ver con qué salen hoy. Intentar entretener, intentar divertir, intentar hacerles pasar un ratito agradable. Creo que en parte lo hemos conseguido, algo que a mí me alegra, me pone los pelos de punta y solo tengo palabras de agradecimiento hacia todos ustedes, también a los que no nos ven porque no les gustamos. A lo mejor, para que tendríamos que ponernos pómulos, ¿no? Y ponernos labios. Hay otros presentadores que lo hacen. Bueno, yo me quedo con la palabra de Ricardo, que es natural, y me quedo con esa palabra, honestamente. Muchísimas gracias a ti, porque has hecho un trabajo formidable esta temporada. aunque hoy estuvieras en la piscina, en la playa hasta última hora. No. Me tenía desquiciado el tipo. He estado trabajando, o sea, de lunes a ayer domingo, he visto 15 partidos de fútbol. Insisto, Maldini, en presencia, no por televisión, en presencia. No, yo agradecerte a ti por la oportunidad como otro un placer, año más. Un placer, Carlos, tenerte por aquí. Y a los compañeros de la televisión, por supuesto. Un auténtico descubrimiento. Y fíjate que hoy me llegaban WhatsApp
para hacerte ofertas de trabajo. No, no es broma, lo viste, ¿verdad? Bueno, no. No, bueno, no, no. Las cosas, ahora viene el verano, hay que disfrutar y... Las cosas como son. Ya no le gustó, ya no le gustó que le dijera. Viene la playita. Hay que disfrutar la playita, la fiesta. ¿Una potente emisora de radio? Bueno. Ahora te digo que ahora viene el verano, que todos los pueblos de la costa tienen mucha... Baile todos los fines de semana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Se bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Iván Hernández, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. A Canal 4, muchísimas gracias. Es un crack. Porque además te digo gracias con un cariño bueno. O sea, gracias, Carlos. O sea. Gracias por el programa y por dejarnos partícipes de la tertulia. Las gracias a usted. Las gracias a usted por participar. Y las gracias a todos por la verdad, por este... por estar ahí, por poder participar un ratito con ustedes y bueno, ya no sé ni qué más decir. Muchísimas gracias a todo el mundo, ya estoy desvariando un poco, ya me pone un poco la nostalgia. Muchísimas gracias, sean felices, feliz verano y ojalá podamos estar ilusionados todo el verano. Buenas noches, don Carlos Cerdeña. Le hablamos desde el control de realización. Ajá, el que paga, ¿no? Queríamos darle la enhorabuena al equipo de Fútbol4.com por una temporada más maravillosa, magnífica. El que habla es el director, Dailo Cañizar, es el director de Canal 4. Hoy, ahora no es súper, ¿eh? 23.09, hora, en riguroso directo. ¿Dónde nos vas a invitar a cenar? ¿Eh? 6 de junio. Bueno, ya eso lo hablamos después del programa. No hay ningún inconveniente. Faltaría más. Pero sí queremos comprometerle a usted. Primero por la gran labor realizada durante estas temporadas aquí en Canal 4 Tenerife, a que el próximo año se comprometa usted ante la audiencia de Canal 4 Tenerife a seguir disfrutando de su presencia en compañía de nuestro colaborador Badaico Magdaleno en otra temporada más de Fútbol4.com. ¿Cómo ha cambiado esto? La temporada pasada estamos, te había invitado dos copas y te pilló ahí, tú estabas medio ebrio, Carlos, y te dijo, Carlos, firma aquí y tal. Bueno, o sea, sería, ya te comprometes. Fíjate que como... excursión al Médano si es necesario. Agradecido a Canal 4 Tenerife, que podría tener aquí sentado, en vez de a mi persona, a profesionales de mayor caché, de mayor nivel y de mayor incluso tirón en cuanto a audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad y... Venga, di. No, hombre. ¡Sí que... quiero! Apostamos por la calidad humana. Oye, hay una cosa... Yo solo te digo no, una cosa. Fuera de broma, queremos desde la dirección de Canal 4 Tenerife despedir también la temporada de Fútbol4.com aquí, en modo súper, desde arriba. Así que, chapó por esta temporada, enhorabuena. Y esperemos poder contar con su experiencia y su conocimiento la próxima temporada. Si hago televisión, sin duda lo hago aquí. Yo creo que con eso te lo digo todo, ¿verdad? Nos vamos para el Médano. Señores, muchísimas gracias a Canal 4 Tenerife, a Eduardo Sande, a Dailos Cañizares, a Clemente, a Dani, unos profesionales que son espectaculares. Antonio también, unos trabajadores, unos profesionales espectaculares. Me quito el sombrero ante ellos y bueno, no, yo creo que ya estoy desvariando, ya me está sobrando este ratito. Sean felices, feliz verano y ojalá podamos ilusionarnos de nuevo con un Tenerife que pueda aspirar a las mayores cotas posibles. Tengan en cuenta también Valladolid, Mallorca, Almería, Zaragoza, Levante. Equipos hechos a golpe de talonario y cómo se han quedado. Ah, por cierto, que la Pompe se va segunda vez, ¿eh? A los dirigentes del Tenerife vamos a intentar hacer un equipito como el Alavés, un equipito como el Leganés. Eso es donde tenemos nosotros. Hay que buscar eso. No quiero estrellas, lo que quiero es llegar a final de temporada, y poder ascender. Señores, sean felices, feliz verano.